Dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué el aire huele así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Yo de ti nunca me alejaré. Yo lero, lero, hijo, lero, hijo, lero, hijo. Yo lero, lero, hijo, lero, hijo, hijo. Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú por qué llovió, por qué nevó. Dime por qué todo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Yo de ti nunca me alejaré. Rey, oh, 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 la rey, oh, 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 la rey, oh, oh. Yo la rey, oh, 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 la rey, oh, oh. Yo la rey, oh, oh. Abuelito, dime tú, si a la vez tú a mí me puedes hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Yo de ti nunca me alejaré. Olé. De Guanajuato, para la estación Guanajuato TV. Bienvenidos a What Canyon. Hola, mi amigo Aldo les va a explicar de qué se trata What Canyon. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aldo y yo soy el encargado del santuario animal de Animal Kingdom en Gold Canyon. Este es un parque con diferentes atracciones. Tenemos principalmente las tirolesas. Tenemos también el salto en bungee, el columpio, tenemos el tour de cuatrimotos y también contamos con un tour de camellos. El área del santuario es donde tenemos y albergamos diferentes especies de animales, donde los reproducimos y al cabo de un tiempo los liberamos en su hábitat natural. Ahorita les vamos a mostrar qué especies tenemos por acá. Bueno chicos, aquí en estas aulas tenemos diferentes especies de aves. La principal que tenemos son aquellos periquitos que se llaman agapornis o periquitos del amor. Estos periquitos vienen de África, vienen de Kenia, vienen de España y vienen de Madagascar. Estos periquitos los alimentamos con la mano, con estas semillitas que se llaman alcistes. Vamos a poner las manos así, estiradas, y esto empieza a bajar. Los periquitos pueden vivir aproximadamente 25 años y las hembras tienen hasta 10 crías cada año. Pueden vivir 25 años, es mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es eso? Ese es un cuyo. Sí, perdón, se llama el señor Elvis. ¿Qué? Es una especie. No, no muerde. Está todo el arco iris. Ah, mira.
cocodrilos. Hola. Informó para Espacio Guanajuato TV, Valentina. Pues ya estamos de regreso, a ver cómo está ese ambiente, acá se andan discutiendo el micrófono, entonces vamos a tener muchas preguntas el día de hoy. Bueno, pues también quiero presentarles en este bloque a una amiguita mía que le encanta la lectura, se llama Ari Hernández, y el día de hoy viene a compartir muchas historias de los cuentos que ella ha estado leyendo y que es experta en la lectura. Ari, ¿cómo estás? Muy bien, Lore, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con los niños para platicarles un poco de los libros, para que se animen a estar leyendo. Ok. Que es muy bonito. ¿Qué libros nos trajiste el día de hoy? Y si tienes ya alguno que nos puedas ir como contando un poquito de qué se trata cada uno, o de también decirles a las mamitas qué libros son buenos para los niños. Sí, bueno, mira, Lore, yo les traje a los niños puros libros de fantasía. Ajá. Porque como son niños, están mucho con la imaginación, entonces fomentarles esa parte imaginativa, que no olviden esa parte inocente que tienen ellos. Claro. De creer en las hadas, de creer en las cosas, porque eso es lo que los hace ser inocentes, ¿no? Uh-huh. Incluso que uno los tenga como adulto es muy bueno porque les puedes transmitir eso a los niños. Ah, entonces, yo traigo puros libros de fantasía que tal vez les puedan gustar. Traje el de Narnia, que es una película, y es muy interesante porque ese libro, todos conocemos las películas de Narnia y creemos que la de León, la Bruja y el Ropero es el primer libro. Ajá. Pero realmente no es así, porque hay una historia antes de todo eso. Ah, ¿sí? Entonces es muy bonito que ellos, aparte de ver una película, vean los cambios que se hace al leer un libro. Muy bien. Porque nunca va a ser lo mismo. Claro. Entonces, todos son libros ilustrados, que eso sí les sirve mucho para su imaginación, que ellos estén viendo cómo son las caras de los personajes y todo eso. ¿Cuál es, Ari? Es un libro muy bonito que se llama Ferioc. Ajá. Es de dos gemelas que son brujas, pero son unas brujas muy buenas. Entonces, ¿a ustedes les gustan las brujitas? Sí. ¿Sí? Estas son brujas buenas y tienen muchos poderes. Y ¿En tienen... vez de brujas malas son buenas? En vez de ser brujas malas, son buenas. Tienen una hada que las cuida, es una hada niñera. Y entonces, cuenta la historia de estas dos gemelas que se están enfrentando a un enemigo, pero ese enemigo es una tormenta. ¿Cómo pueden enfrentar una tormenta? Oh, sí. Qué interesante. Y el de que tiene nuestra amiguita Naira. Este es a ver. Conejito de peluche. Ah, exacto. Este libro se llama Ovnia. Es de un niño que tiene una hermanita chiquita, como de la edad de, como tu edad. Y esa niña chiquita tiene un peluche que le encanta. Y ese peluche es como con el que duerme, con el que se baña, todo hace con ese peluche. Entonces, su hermano se le ocurre tirarlo a la basura. Anda. Entonces, la hermanita está llorando y él se siente muy mal. ¿Tú qué harías si se llevaran tu peluche? ¿Tu pues peluche? Pues es justo porque lo que esa niña hace. Yo lo acusaría. Porque mi peluche favorito está aquí, me lo llevé y... si ese peluche se me fuera, estaría llorando para siempre porque duermo con él, lo baño y estaría muy triste porque mi maestra favorita del segundo grado me lo dio. Exacto. Ah, pues entonces hay que decirle a mami que le compre Ovnia. Ovnia, porque la niña estaría justo como tú. Ella está llorando y está muy triste. Pero entonces su hermano se da cuenta que hay una tienda donde venden todo en internet. Venden de todas las cosas que tú te puedas imaginar y busca el conejo. ¿Recuerdas cómo se llama el conejo? El conejo se llama Trevor. Trevor. Y Trevor lo busca por cielo, mar y tierra, pero al buscarlo por internet, resulta que se va dentro del internet. Se queda atrapado en la internet. Entonces,
tú vas a ver cómo él va a salir y va a entregar el peluche a su hermanita. Creo que yo ya lo había conocido, ya lo había leído. A ver, Yair, ¿qué le quieres preguntar a Ari? ¿Que te recomiende algún libro? La verdad que están muy interesantes. Ok. Que de dónde compra los libros. Ah, esa es una muy buena pregunta, porque puedes comprar libros en muchas partes. Actualmente Porrúa tiene muchas cosas accesibles para comprar libros, porque los libros son realmente caros, pero ya hay muchas cosas para poder obtenerlos. ¿Estos libros se pueden bajar por internet, Ari? Se pueden bajar por internet, los puedes imprimir, los puedes... Es mejor imprimir, bueno, yo siento que es mejor imprimirlos porque al tener en la mano el libro es diferente que tenerlo en una computadora. Claro. Pero, por ejemplo, en las tiendas dan descuentos. Descuentos, hay meses de descuentos, en las ferias de libros están baratos. Entonces hay muchas facilidades para comprar los libros. Y actualmente yo trabajo con niños, con los libros. Abrimos un círculo de lectura por mi callejón. Y trabajamos con los niños y les leemos libros, hacemos obras de teatro con sombras. ¿Qué? Todo en base a los libros. ¿Cómo te llamas? Ari. ¿Y qué? ¿Cómo es el círculo que dijiste? ¿O? Círculo de lectura. Círculo de lectura. Mira, pues van muchos niños de diferentes edades y les prestamos libros. Como si fuera una biblioteca. Como si fuera una biblioteca, pero a veces yo se los leo y hacemos muchas actividades. Hacemos dibujos sobre los libros, qué entendiste, qué te gustó y todo eso. Entonces, pues si quieren ir a acompañarnos, pues yo voy a estar ahí todos los viernes los niños. ¿Dónde estás, Ari? En el callejón de Púcaro, ahí por la escuela de idiomas. Como más arriba hay carteles y hay todo para que puedan estar ahí. Igual si tienen libros en su casa que no están utilizando, nosotros se los... Se pueden donar. Ajá, se pueden donar ahí. Así es, y a seguir compartiendo con ellos. Bueno, déjenme leerles unos saluditos. Quiero felicitar a los niños, son muy talentosos y tratan temas que le ayudan a mi hijo. Muchas gracias. También la señora Claudia Martínez del centro, ¿cómo y dónde puedo contactar al experto? Bueno, pues ya dejaremos todos los datos del doctor aquí en el canal para que usted llame, se ponga en comunicación y ellos le den el dato de dónde lo pueden encontrar. También le mandan un mensaje a Dulce Zoe. Un saludo a todos los niños, en especial a Naira. Le deseo mucha suerte el día de hoy. Bueno, pues también le mandaron sus porras a Naira. Este programa ha sido muy bonito, muy productivo. Recordándoles a ustedes que siempre una bendición es tener a nuestros niños, alimentarlos bien. También la formación y su crecimiento mental, enfocándolos en la lectura, Ari. Sí, para que, bueno, pues ya se nos acabó, definitivamente nos tienen que dar más tiempo, pero... ¿Qué libro les puede recomendar a los niños para que ellos se metan en la lectura? Bueno, yo a las mamás, yo les sugiero que pues se pongan a leer con ellos. Ajá. Porque uno como niño es muy difícil que se ponga a leer solo. Claro. Tienes que un apoyo ahí, las mamás, que le hagan la voz del personaje y cosas así. Y principalmente pues que los libros sean coloridos, porque son niños. Entonces tiene que haber colores, tiene que haber texturas, tiene que haber dibujos de todo tipo. Y pues que generalmente las tipos de películas que a ellos les gusta es el tipo de libros que ellos van a leer. Claro. Si a los niños les gusta ver acción, a los superhéroes y todo eso, los libros de superhéroes son los que les van a gustar. Así es. Oh, pues muy interesante, te vamos a estar también invitando de repente a las cápsulas para que estés con nosotros y de repente también les recomiendes a los niños que nos ven más libros, más emociones, más aventuras. Y bueno, pues ya nos están diciendo que se acabó. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Gracias a todas las personas en casita que nos ven, que les ponen ahí, nos ponen un like en Facebook, que nos hablan por teléfono, nos mandan un mensajito de WhatsApp felicitando. Hay personas que me dicen que les encantan las cápsulas que hacemos con los niños en la calle. Y bueno, también pueden llamar y decir, ¿saben qué? Nos gustaría ver a los niños de esta manera o presentando un tema de este otro. Estamos abiertos a lo que ustedes quieran. Finalmente, este programa se ha hecho con mucho cariño para los niños de Guanajuato. Chicos, ¿se quieren despedir antes de que nos vayamos? Porque ya casi me...
me dicen que antes ya. Antes le quiero preguntar algo. A ver, corazón. En primeras, ¿qué nos recomendarías como para, en vez de enfocarnos en el celular o en otras cosas que no nos sirven, ¿qué en lectura qué deberíamos leer y qué no, qué es bueno para nosotros y qué no es bueno? Pues lo más rápido, pues, corazón, ¿por mira, qué? Si a ti te gusta ver programas de princesas, hay muchos libros de princesas. En vez de que tú veas la tele, puedes leer libros que traten sobre tus programas de televisión. Claro. Muy bien, Ari. Pues le mandamos un besote a Marijó, que es una de nuestras fans. Una niña de 5 años. 4. De 4 años que nos sintoniza cada sábado. Mándenle un saludo a Marijó. Y bueno, pues besitos en casita. Nos vemos el próximo sábado. Se despiden rápido. Despídanse. ¿A quién quieres despedirte? Rapidísimo. Yo le mando muchos saluditos a mi tía abuela. Ok, aquí a nuestra amiguita, Melissa. Corre. Le mando un saludo a mi papá, que está... Bueno, creo que ya regresó de Zacatecas, okay. Algo así. Ya ir rápido porque si no nos quedamos sin saludo. Un saludo a mi tía Karina, que está en Estados Unidos. Ok, listo, córrele, corazón. Yo le mando saludos a mi tío, que está en Las Biznagas. Yo le mando saludos a toda mi familia y a mi mejor amiga Camila. Ok, yo le mando un saludo a mi hija que está en casita. Denle un besote. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos cada día. Adiós, bebé. Gracias por ser del gusto de ustedes. Ari, muchas gracias por haber venido. Sí, a ti, nos despedimos, gracias. Niños. ¡Estación!